Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Este jueves 20 de abril se cumplieron 5 años del ataque y quema a Radio Darío. Los detalles a continuación. A un año de la tragedia del ataque y destrucción de Radio Darío, 12 personas escapábamos de la muerte. Aún se me eriza la piel y la sensación del calor de las llamas que rozaban nuestros cuerpos. No se han ido, declaró nuestro director Aníbal Toruño en memoria de aquel funesto 20 de abril del 2018, donde varios paramilitares rociaban gasolina en las instalaciones de Radio Darío y donde 2 de los atacantes murieron. Pese a todo este martirio, según el periodista exiliado, el Señor hizo el milagro y aún estamos presentes. Gracias por darnos el valor de seguir aquí sin desfallecer, concluyó diciendo nuestro director a toda la audiencia fiel de Radio Darío, que nos sigue en nuestras plataformas digitales y se informan a través de un periodismo veraz y objetivo, que no morirá y continuará denunciando los atropellos de un régimen maniático que ha declarado la guerra al pueblo nicaragüense e Iglesia Católica. A un año de la tragedia, a un año del ataque y destrucción a Radio Darío, 12 personas escapábamos de la muerte. Aún se me eriza la piel y la sensación del calor de las llamas que rozaban nuestros cuerpos no se han ido. En aquella noche del 20 de abril, donde 12 paramilitares rociaron la radio con 15 galones de combustible, 2 de los atacantes mueren en medio del incendio. Fracasan en el intento de detonar 80 libras de pólvora y sellar toda posibilidad que sobreviviéramos. El Señor hizo el milagro, por eso aún estamos aquí. 2 días después, aún con el calor de las cenizas en los escombros de lo que fuesen los estudios de Radio Darío, regresamos al aire con nuestra gente, con nuestro pueblo. Nosotros, más que víctimas, nos sentimos sobrevivientes de un régimen que ataca, censura, confisca a medios de comunicación independientes, encarcela, tortura y asesina a periodistas. No pudieron apagar nuestra voz, no pudieron apagar la llama de la libertad, la voz de un pueblo que clama por democracia. Hoy continuamos defendiendo la libertad de expresión, dando voz a los que no la tienen, empuñando nuestra bandera azul y blanco. Sacerdotes en Estados Unidos denuncian el asedio a la Iglesia Católica de Nicaragua y demandan la intervención inmediata del presidente Biden. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, David Malloy, exhortó a la administración de Biden y a la comunidad internacional a trabajar por la liberación de Monseñor Álvarez y la restauración de la paz y el imperio de la ley en Nicaragua. Los obispos estadounidenses indicaron que además de una prohibición de las tradicionales celebraciones y procesiones de la Semana Santa, los fieles soportan el acoso constante de la policía en iglesias en todo Nicaragua. Esa persecución, según la Conferencia de Obispos, incluye la confiscación de propiedades y la expulsión del país de 2 religiosos y un sacerdote, en este último caso, por reclamar la liberación del obispo Álvarez. Exmandatarios de Latinoamérica piden llevar a Daniel Ortega hasta la Corte Penal Internacional. 11 expresidentes latinoamericanos, integrantes del grupo Libertad y Democracia, demandaron este jueves que se activen las indagaciones de los delitos de lesa humanidad que cometió Daniel Ortega y Rosario Murillo y lo llevan ante la Corte Penal Internacional debido a que el régimen sigue repitiendo violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Los exmandatarios dieron a conocer la declaratoria ayer 20 de abril al cumplirse el 5º aniversario del inicio de la resistencia cívica de la ciudadanía en contra de la dictadura Ortega Murillo. Ortega afirma que Estados Unidos promueve desde ya la Tercera Guerra Mundial. La invasión iniciada por Rusia en Ucrania es la Tercera Guerra Mundial, dijo Ortega en su mensaje televisivo ayer jueves en su intervención tras recibir el miércoles en Managua al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergi Lavrov. Ortega declaró que se está viviendo ya la Tercera Guerra Mundial porque son los Estados Unidos y Europa los que están utilizando a Ucrania para buscar cómo desaparecer a Rusia.
tenemos a los europeos que se han venido metiendo en un pantanal haciéndoles caso a los gringos para eliminar a Rusia, expuso Ortega, quien considera que Rusia está liberando una batalla por la paz y no una guerra contra Ucrania. Es necesario seguir insistiendo sobre la democracia en Nicaragua, dice Lester Alemán a 5 años del estallido social. Lester Alemán era apenas un joven de 20 años que estudiaba comunicación social, pero se convirtió en el pasado abril del 2018 en la voz del movimiento estudiantil que le puso las cartas sobre la mesa a Ortega y le exigió su salida del poder tras la fuerte represión a las protestas callejeras ocurridas durante ese fatídico mes, en las cuales perdieron la vida más de un centenar de personas. A 5 años de esta lucha cívica y pacífica para Nicaragua, aún recuerdo la insistencia para que en el país hubiera libertad, justicia y democracia. Recuerdo que el 16 de mayo del 2018 hablamos frente a frente con el régimen y dejamos claro lo que queríamos los nicaragüenses, salir de esa dictadura, señaló Alemán en entrevista exclusiva a Darío Noticias. Para el desterrado y expreso político, su impulso hasta el día de hoy es la justicia para las víctimas, libertad para los presos políticos y luchar por una Nicaragua donde los derechos humanos sean una prioridad. A 5 años de esta lucha cívica y pacífica para Nicaragua, hoy recuerdo la insistencia de los nicaragüenses para que en Nicaragua hubiese libertad, justicia y democracia. Yo tengo esa insistencia. Y fue propicia que el 16 de mayo del 2018, en una mesa de diálogo ante el régimen de Ortega, habláramos de frente y le dijéramos lo que los nicaragüenses anhelamos, que es salir de la dictadura. Así que el impulso que pude tener en ese momento fue lo que ya vivíamos en las calles. Únicamente lo trasladé como un ciudadano más, un joven más, que anhelaba la libertad y la justicia para Nicaragua. Porque en ese momento ya contábamos víctimas. Por tanto, no podíamos voltear a ver hacia atrás. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como @RadioDaríoNi. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.